Bueno, y así más y más testimonios de que todos coinciden en que en realidad lo mismo, la temperatura bajó un montón, la gente gritaba, el ambiente, los colores. Acá como teníamos, lo mostrábamos en la mañana que estamos sobre, el Cerro Tololo está en más altura, veíamos cómo se acercaba la oscuridad hacia nosotros, es totalmente sobrecogedor y este es el ambiente que se vive en Cerro Tololo después de la totalidad. Sí. Se corre apenas milimétricamente en escala proporcional, el brillo del sol es tan poderoso que vuelve a hacerse día de manera automática, y es donde la gente va a terminar aplaudiendo, sintiendo que ya ha terminado la parte total del eclipse. Se ve realmente impresionante. Realmente impresionante, sobrecoge y también provoca este mutismo, no solamente de nosotros, sino que de ahí también de toda la gente que estaba en el estadio de La Portada de La Serena, donde realmente no se escuchaba ni una sola palabra, más allá de los aplausos que después se registran cuando efectivamente se cubre completamente el sol por parte de la luna. Y hay un tema súper importante que lo vimos ahí a través de las imágenes también, que tiene que ver con los pájaros, cómo vuelan. Y claramente durante el periodo de oscuridad, por muy breve que sea, los animales entienden que es de noche y actúan justamente en consecuencia. Y las aves diurnas comienzan justamente a dispersarse en busca del nido o se agrupan y permanecen en silencio, claramente sin entender, desconcertadas ante esta repentina noche que se hace y que se materializó ahí en La Serena y en la región de Coquimbo por al menos 2 minutos 30 segundos aproximadamente. De verlo todos los días con el dueño de Casa Literal, doctor Ignacio. Muchas gracias por estar acá con nosotros y bueno, expliquémosles acá un poquito más a la gente qué fue lo que pudimos observar y de lo que fuimos testigos de este comportamiento distinto. La verdad que fue un día bien especial, igual teníamos altas expectativas de lo que iba a pasar, teníamos algunos tópicos que queríamos comprobar, como el movimiento teóricamente muy exacerbado de la jirafa, cosa que no fue, pero sí pasaron dos cosas interesantes, y una de ellas definitivamente a mi gusto, si hubiera que rescatar, que fue lo más notable, fue el comportamiento de Maucho, es un macho adulto de León, es el padre de las dos crías juveniles que ustedes ven ahí atrás. Maucho tiene una rutina bastante habitual, que es bastante habitual también en los animales en la vida natural, que es que antes de acostarse ellos marcan territorio. ¿Y cómo lo hacen? Haciendo pipí en distintas zonas, en el fondo demarcando la zona, pero muy especialmente rugiendo. Ellos rugen al atardecer, antes de acostarse, y al amanecer muy temprano. Y es una forma muy clara de decirle a los otros leones que están en la zona, que aquí no hay, obvio, pero si fuera la naturaleza así sería, de decirle, oye, esta casa está ocupada, por favor no molesten, digamos. Y él empezó, apenas el sol estaba ya en su apogeo, prácticamente tapado en el fondo, a lo menos lo que pudimos tener acá en la zona central, que siempre esperábamos que iba a ser más oscuro, no fue así, pero él sintió algo en el fondo que hizo que cambiara su hábito para la obra. No era habitual que hasta ahora estuviera él rugiendo en el fondo. Es algo lo que está haciendo ahora, ¿eh? Efectivamente, míralo. Eso lo hacen bastante más tarde. Igual ahora se está acomodando de alguna manera la rutina. Yo creo que está medio confundido. Y lo que tú decías, detrás de esas rocas, que son rocas falsas, están sus dormitorios. Los dormitorios para los animales de pulso significan unas zonas de confort. Ahí hay temperatura, hay comida. Entonces, ellos tienen una rutina. Ellos saben que a las 7 de la tarde empieza a bajar la luminosidad, el parque se cierra y ellos van a acostarse felices. Bueno, de hecho, claro, nosotros podemos percibir el sonido de su rugido, porque acá también, para describir a la gente, estamos en una zona bien resguardada y por ende quizás ese sonido no se puede percibir en quienes están viendo este especial en este momento. Claro, la